Chicas y chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes, pero con cara de domingo. Estamos lunes iniciando la semana, pero para nosotros es como domingo, por eso les digo con cara de domingo, porque hoy no hubo clases, así que hoy nos pudimos levantar tarde y como ven, todavía no tiendo la cama. Estaba yo acostada y la verdad es que no me quería ni levantar, pero me levantaron. Me vino Renatita a levantar porque quería que le prepararan sándwich, que le sirviera cereal. Y ese cuando los hijos se quedan en casa, para los que están yendo a escuela, ¿verdad? Cuando los hijos están en casa, todo el día quieren estar comiendo. Quieren como que les sirvamos comida 5 tiempos al día y ya saben cómo se ponen, ¿verdad? Es cuando más comemos, yo creo que todos. Pero vino mi Renatita a levantarme y quería que le hiciera un sándwich, así que me levanté a hacerle un sándwich y que cereal. Y pues de paso de una vez me fui a preparar cafecito y me senté con ella a tomarme mi café. Y ya no tendí la cama, pero eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a tender mi cama de una vez. Ya saben, no sé si a ustedes les pase lo mismo que a mí, pero yo una vez que ya... Ay, ay, se me atoró el cabello, mirando con el greñero todavía. Una vez que se levanta y que uno empieza a hacer un poquito acá y luego vas para el otro cuarto y haces otro poquito y vas para acá y, haces, y así estamos. Estaba yo tomando mi café ahí y me fui a Londres a abrirle la puerta a Dandy, pero ahora le abrí la puerta por el Londres para que saliera para la parte de atrás. Y ya aproveché a echarle ropa a la lavadora, ya estoy lavando y así estoy. Ya aspiré rápido. Rápido le pasé la aspiradora y de una vez me seguí con los cuartos. Ya ahorita le pasé la aspiradora y voy a apurarme a limpiar, voy a doblar a tender mi cama, a doblar ropa que estoy también lavando. Mis hijas están en la sala, están viendo la tele, pero también están ahí doblando su ropa. Y ya saben, pues empezar con la rutina, iniciar esta semana. Les deseo una hermosa y bendecido inicio de semana, que tengan una bendita y próspera semana. Vamos a comenzar. Pues, ¿qué les digo, chicas? Que el tiempo se está yendo muy rápido. Miren, esta, ¿qué será? Semana, ¿cuántos días trae? 31 trae enero. Vamos a ponerle 2 semanitas más, esta y la que viene, y se nos fue el primer mes de este año. De verdad que el tiempo se va bien rápido y muchas veces no nos da tiempo ni de hacer lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Luego uno deja las cosas para, ay, mañana lo hago, mañana lo hago. Y ya llegó tal día y no, ay, ya no lo hice, lo voy a hacer dentro de 2 días. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar ahorita aquí. Voy a atender primero, antes que nada, mi cama. Yo todavía sigo en pijama. Estoy a gusto. Les digo que nada más me levanté porque aquí mi niña me levantó. Si no, yo creo que estuviera acostada otro ratito más. Quería levantarme tarde, aún así me levanté. Para lo que yo estoy acostumbrada a levantarme, pues sí es tarde. Yo siempre me levanto, bueno, me despierto desde las 5 de la mañana, me vengo levantando a las 6. Pero hoy levantarme a las 8:30, pues para mí sí ya es un poquito tarde, pero yo quería levantarme como a las 9, 10. Y no, es imposible, no puedo, no puedo. Y tempranito le subí video al canal de uñas. No, 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 les subí video al canal de vlogs, también les voy a subir video al canal de uñas, así que ya saben, van a tener video. En el canal de uñas les voy a subir un video de lo de las tazas que hice, pero más tardecito sí les voy a subir un video de uñas también. Ya saben que siempre van a tener sus videos de uñas y los videos de tazas y de estampados son videos extra en el canal, no es de que vaya a cambiar los videos. Siempre, siempre los de uñas los van a tener. Ahí tengo que subir también este de que me hice mis uñas de San Valentín. La verdad es que me encantó mucho este tono rosa. Me encanta como se ve. Ya saben que a mí me encanta y amo el color rosa. Y pues este tono me gustó mucho. Tengo que editarles este video para subírselos. Y pues en esas andamos, chicas. Vamos a tender la cama porque si no se nos va a ir todo el día. ¿Saben qué? Iba a tender mi cama, pero voy a aprovechar para pintarme la raíz. Ya me hace falta retoque en mi tinte, así que lo que voy a hacer es que me voy a retocar la raíz y en lo que pasan los 35 minutos que le doy, pues mientras me pongo a tender la cama, echar la ropa que voy a doblar y así, y ya se está pasando el tiempo, ya me meto a bañar y ya está retocada mi raíz. Es lo que voy a hacer. Miren, aquí ya preparé mi tinte, lo voy a revolver ahorita, nada más que fui por los guantes y por eso. Es que Dandy está aquí. Por eso le fui por el teléfono para grabarles. Él es como niño chiquito. Hasta uno cuando viene al baño quiere estar aquí en el baño, ¿verdad? Y aquí está metido. Pero sí, chicas, me voy a retocar mi raíz. Y también me lo quiero despuntar. Me quiero cortar un tanto así.
Porque sí, me crece, la verdad es que sí. Miren, la verdad es que a mí sí me crece muy rápido, lo único que es que tengo poquito cabello. No me crece nuevo, sino el que yo tengo me crece muy rápido. Eso es algo que sí tengo, que me crece muy rápido. Pero no me crece nuevo cabello. Tengo, les digo yo que mis 3, 4 hebras de cabello, pero agradecida, agradecida por tener cabello. Porque muchas veces hay personas que sufren de caída extrema de cabello y hay muchas cosas, muchos factores que hacen que se nos caiga el cabello. Entre ellos, pues la alimentación, la falta de hierro, muchas, muchas cosas, el estrés, muchísimas cosas. Pero sí, chicas, mi cabello me crece rápido y quiero cortarme un tanto, les digo que un tanto, así. Quiero cortar, despuntármelo, y, pero antes, siempre, siempre me gusta, no sé si sea verdad o no, pero la persona que a mí antes me cortaba el cabello en México, mi estilista, le digo yo, una amiga, ella siempre me decía, antes de que te hagas un corte, píntatelo. Siempre hay que pintarse el cabello para que las puntas dañadas o abiertas, te lo pintas y ya después te lo cortas y ya queda tu cabello bien. Pero si primero te lo despuntas y luego te lo pintas, pues muchas veces por la causa del tinte, que sabemos que son químicos, las puntas se vuelven a abrir. Eso es lo que ella me decía. Les digo, yo no sé si sea cierto o no, pero yo siempre he tomado ese consejo que ella me daba y siempre lo hago así. Entonces, como si quiero despuntármelo, pues primero voy a pintármelo y después me lo despunto. Y mientras, en lo que te pasa el tiempo, pues me pongo a tender mi cama y todo eso. Así que vamos a pintarnos el cabellito. Ok, chicas, ¿ya quedó lista? Mi cama la tendí y ya me eché un baño. Primero bañé a mi Renatita, la metí a bañar para que se refrescara. Muchas veces cuando ellos tienen sus rabietas, que le llaman, o sus malos ratos, cuando uno los baña, como que el baño relaja el cuerpo, el sistema nervioso, y se tranquiliza. Y ella andaba así como que muy, no sé, como un poquito alterada. La metí a bañar y eso la tranquilizó. Y ya, después de que la terminé de bañar, entonces sí, ya me metí a bañar yo. Y pues miren, ya quedó mi cabello. Ya también me lo corté. Pueden ver que de aquí está un poquito cortito. Pero para las que son nuevas y no han visto, yo me echo todo el cabello para enfrente. Lo cepillo bien, 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 bien. Lo enrosco y le corto ya cuando lo tengo así. Entonces, no les pude grabar porque la basecita que yo tenía donde yo podía poner mi teléfono para grabarles ya no tiene el soporte. Cuando pongo el teléfono, pum, se cae. Entonces, ahorita tengo otra base que no tiene patitas para ponerlas. Y así ustedes puedan ver, por eso no les pude grabar. Pero, miren, ahí, a ver si pueden ver acá atrás. Como sea, el cabello, cuando yo me lo echo hacia enfrente y me lo corto, me encanta porque me gusta que en la parte de atrás me gusta que quede en pico, así en V. Entonces por eso es que yo me lo corto así. De aquí va a estar más chiquito, pero obviamente va a ir más largo, más largo. Miren, el más largo es este. Y así me gusta que me quede y pues ya quedó ahí mi cabello. Ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner aceite de coco. Siempre cuando uno, bueno, cuando yo me lo pinto, me gusta ponerle un poco de aceite de coco para que me lo hidrate. A mí me funciona. Y me lo hidrata y así ya no se ve tan, no queda tan reseco el cabello. Recuerden, cuando le ponemos muchos tintes o mucho tinte o químicos, pues el cabello se empieza a maltratar, a resecar. Entonces también esa es una de las razones por el cual no es, supuestamente el retoque, bueno, cuando yo trabajaba en el salón donde la señora se dedica, es estilista y se dedicaba a hacer tintes, decía que de creo que eran 3 semanas, cada 3 semanas o 2 semanas es el retoque nada más de la raíz de lo que va creciendo. Pero a mí no me gusta. Yo, no importa, aunque se me empiece a ver la raíz, yo prefiero darle un mes, darle... miren, la última vez que me lo pinté, ¿se acuerdan cuándo fue? Creo que fue para Thanksgiving, que fue en noviembre, en finales de noviembre fue que me lo pinté. Me parece que sí. Entonces ahorita ya estamos a qué, 17 de, 18 de enero, para que vean más o menos que es casi mes y medio, 2 meses lo que yo dejo para retocarme mi cabello y así pues no se maltrate tanto, que como sea se va a maltratar, pero no se maltrata más seguido que si yo lo hiciera cada 2-3 semanas. Y sí, y ahorita le voy a poner su aceite de coco y listo, voy a hacer de comer, se nos antojó una carnita asada y eso es lo que vamos a hacer de comer. Mi esposo va a traer las cosas para cocinar. Vamos a ponerle un aceitito al cabello y listo.
Me puse aquí en mi cara este que yo les he mostrado que compré en Marshall. Este de aquí que es refrescante. Yo como soy de piel reseca, tengo que ponerme algo que me hidrate mi piel y todo eso. Y ya después la crema, ya que lo absorbe, ya que mi piel absorbe el que me pongo de hidratante, entonces me voy a poner mi crema. Regularmente la crema que me pongo del diario, por decirlo así, me gusta esta, mira, la Tétrica. Esta me la pongo del diario. Hay días que sí me saco las cremas de la marca de Aristry, el suero, el tónico y todo el rollo. De vez en cuando sí, para no vernos tan ya a la edad que tenemos. Mis ojeras que ya saben de siempre. Pero chicas, pues vamos a cocinar. Voy a empezar a preparar las cosas para. Ya mi esposo no tarda en llegar. Y hacemos esa carnita asada que se nos antojó, una salsita y pues a comer. También ya mis hijas van a empezar a tener hambre. Así que vamos a iniciar con la cocinadera. Ahorita voy a empezar a sacar la ropa de la secadora y la voy a echar aquí aprovechando de que ya está tendida la cama. Ya saben, empezar a echar la ropa. Empezar a echar la ropa ahí en la cama. Así que vamos a comenzar. ¿Qué pasó? Que ando cocinando, chicas, miren. Unos frijolitos refritos. Ya los tenía refritos, nada más que les volví a dar una refreída más. Le eché más cebolla y los calenté aquí. Acá ya está mi arrocito. Se nos antojó una carne asada y eso es lo que está ahorita haciendo mi esposo allá afuera. Y me trajo estos chiles, creo que el viernes me los trajo. Que se los regalaron a un compañero de trabajo. Que porque están bien picosos y como saben que a mí me encanta el picante. Pues me los trajeron para probar. Bueno, se los regalaron a él para que los probáramos, a ver qué tal. Y ahorita ocupé unos de esos para hacer salsa. Mi esposo trajo aguacates. Y voy a trabajar y se trajo todo. Aguacates, carne, todo, todo, todo para hacer esta carne asada. Y acá tengo para hacer la salsa ya. Le eché cuatro chiles. Vamos a ver si es cierto qué tan picantes son. No sé. Yo cuando le corté a uno no me llegó tanto el olor, pero bueno, vamos a ver. Y ahorita que acabemos de comer, ya vengo, doy la limpiada a la estufa, que quede todo limpio y los trastes limpios de una vez. Pero sí, aquí estamos, en la cocinadera. Miren, aquí está la carnita, salchichas y esto es chorizo colombiano. Vamos a probarlo. Hemos probado chorizo argentino y sabe muy rico. Ahora vamos a probar esta a ver qué tal. Pues aquí estamos. Ya vamos a comer, chicas. Buen provecho para quienes vayan a comer. Miren, aquí está la carne. Y acá está la salsita. Y el arroz. El aguacate. Los frijoles. Vamos. Los aguacates. Este es el que ya está bueno. Las tortillas. Y frijolitos. Vamos a comer. Chicas, este lo había comprado en Marshall. Pero no lo había sacado. Porque ven que tenía todo lo de Navidad aquí. Y ahorita como ya todo lo de Christmas se fue. Pues entonces ahora sí lo saco. Lo tenía guardado porque no lo. Pues dije, hasta que ya quite lo de Navidad, lo pongo. Miren, me costó $5 ahí en Marshall. Y yo quería otro que fuera así como este del azúcar, pero no había. Cuando compré este, nada más había azúcar y había el que decía té. No, el que decía café. Y ese día que yo andaba ahí. No, había uno con una bolita azul acá, pero en sí yo no tengo nada azul en mi cocina, casi todo es rojo o este color. Y dije, no, mejor me llevo este. Quiero meter aquí los tés, porque tengo uno donde tengo mi té. Miren, compré estos dos tés, el de árnica y el de té de tila. Que este es muy bueno para relajar, para descansar. Este es muy, muy rico. Donde tengo mis tés, el té verde y el té de manzanilla, es aquí, miren. En este. Pero de esos tampoco ya no encontré. Oh, esto fue en TJ Maxx. Yo pensé que había sido en Marshall.
Y yo los ando buscando en Marshall. Entonces, pues me traje este. ¿Y cómo se hace juego con aquel de allá? Y voy a meter estos tres ahorita ahí. Es que son diferentes. Aquellos están en sobrecito. Y miren. Estos tienen su sobrecito. Pero estos no. Estos vienen directamente en la bolsita. Así que voy a acomodar estos aquí. Que el de árnica no es tan común. Este me lo estuve tomando, ¿saben cuándo? Cuando fue lo de la rodilla. Fue que me compré dos cajas de té de árnica. Y ese me lo estuve tomando. Para que me ayudara con lo de mi rodilla. Me acomodaré aquí bien. Y me quedó una cajita, pero es bien bueno tener siempre té de árnica. Y el té de tila. Ay, el té de tila sirve para los nervios, sirve para relajar, para descansar. Muchas veces cuando no tienen sueño también se pueden tomar un tecito de tila y eso les ayuda a conciliar el sueño. Como que se relajan, el sistema nervioso se relaja y pueden dormir a gusto. Ahí les paso ese dato. El té de tila es muy bueno para todos. Si están preocupadas, están nerviosas, van a viajar y tienen esos nervios, bueno, un tecito de tila y quita los nervios. Listo. No sé si les mostré o no les mostré, pero miren. Mi esposo sí instaló el boiler. Ahí quedó instalado. No recuerdo, creo que, bueno, el día que él estaba instalándolo, ese día no estaba blogueando. Y no sé si en otro video les mostraría. Pero él lo instaló y pues le quedó bien. La verdad no es de que él sea experto en esto, pero él estuvo checando, buscando información y todo eso, y pues sí, lo puedo instalar, no se le complicó. Teniendo también las llaves necesarias y la herramienta necesaria, pues un poquito más. Pues nos quedó bien el boiler, mi esposo lo instaló bien. Bueno, que sí, le quedó, no batalló. Ahorita voy a sacar esta ropa para echarla acá en la secadora, porque si no, ay, se nos va. Porque si no se nos va acumulando la ropa, se nos acumula. Y es que también aquí están los uniformes de mis querubines. Estoy lavando los uniformes. Y voy a dejarla secando. Voy a echar otra tanda de ropa para que se empiece a lavar. Y pues en lo que estoy ya cocinando, ya saben. Uno anda haciendo muchas cosas a la vez. Pero déjenme echar esta ropa aquí. Ok, se va a quedar lavando eso. Y vamos a seguir acá con la cocinadera. Barriga llena, corazón contento. Miren, parece que estuviera mojado mi cabello, pero no, es que me puse el aceite de coco, chicas. En todo mi cabello. Y fíjense, me puse el aceite de coco y como mi cabello pues está reseco, lo absorbió. No se siente grasoso. No siente así como que lo tuviera grasoso. Más bien absorbió el aceite de coco. Y me acabo de lavar esta botella. Ya les voy a mostrar para qué la quiero. Tenía bien poquito, muy poquito vino. Pero lo tiré. Y la enjuagué muy bien con jabón y todo. Y ya les voy a mostrar. Vi un video que me gustó. Y lo hice, pero después les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Van a ver ustedes. Los voy a compartir eso en mi canal de uñas. Ahí anda Renatita, miren. Quiero, se me antojó un licuado. Pero me voy a hacer un licuado de fresa. No de fresa, de frutas. Ahí tengo frutas. Y quiero hacerme un licuadito, chicas. No sé por qué, pero se me antojó un licuadito. Voy a hacerlo, le voy a poner esta, déjenme acomodar aquí, esta, el colágeno, voy a ponerle este colágeno, así que vamos a hacernos un licuado. ¿Qué más le pondremos? A ver si no las mareo con tanta vuelta. Voy a ponerle fruta, todavía tengo fruta congelada, y
tengo fruta congelada. Lo voy a hacer de pura agua. No le voy a echar leche de almendras ni nada, sino de pura agua. Las voy a poner ahí tantito, a ver si no se me caen. Les digo que no quiero ponerle nada de leche. Solamente les voy a poner agua. No quiero ponerle ni leche de almendra ni nada. Y tengo pensado... Bueno, ahorita ya prácticamente acabamos lo que es... lo que viene siendo la... ¿Cómo le decimos en México? Ah, el maratón. Ya se acabó el maratón Guadalupe Reyes. Ya nomás, ya se acabó el Navidad. Bueno, aquí empezamos desde Thanksgiving. Ya se acabó Thanksgiving, ya se acabó Navidad, Año Nuevo, la comedera de Día de Reyes, que es la rosca. Ya, ahorita ya pasamos la comedera. Ya no, creo que ya no hay más comedera. La carne asada hoy por lo de mi esposo. ¿Y qué más? Pues de San Valentín. Eso no es de que vamos a comer tanto, ¿verdad? Mi cumpleaños igual. Ya saben que yo también no soy mucho de hacer pachanga y nada de eso. Así que ya se acabaron las comedoras. Vamos a empezar a portarnos bien. Ya vamos a portar bien. No me he ido a pesar. No sé. Fíjense que algo bien chistoso. Yo pensé que pues la verdad es que he estado comiendo mal. Me he estado portando mal. Porque he comido mucho, ya ven todo lo que viene desde Thanksgiving, de diciembre y toda parte de enero. Le he estado empaquetando, he estado comiendo pan. Pero el azúcar, sí chicas, el azúcar yo sigo consumiendo la misma azúcar que yo les había mostrado, que no es azúcar normal. Creo que aquí todavía tengo una bolsa, déjenme mostrarles. Ay, no, 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 no. No, ayer la destapé y la vacié en el bote grande. Pero recuerden que ya, bueno, hay otro, tengo otros videos donde les he compartido ese azúcar que yo estoy consumiendo ahorita. Y yo pensé que por toda la comedera pues había subido mucho de peso. Regularmente en esta época siempre subo a las 180 libras. Casi siempre subo a las 180 libras, que eso genera que yo suba a la talla 13. Siempre estoy en la talla 13. Entonces, para unos días antes de Navidad, ven que les dije que me había comprado una ropa, pues, según yo, para Navidad. Me compré dos pantalones talla 13 y me compré un pantalón de los ajustables en talla... Esa se me la compré en talla M. Bueno, pues les cuento. El pantalón negro que se me puso en Navidad sí era talla 13, pero me quedó grande. Regularmente, pues... cuando me estoy manteniendo en mi peso, soy talla 11 en pantalón stretch. Los pantalones rígidos, pues no me suben. Y yo compré la 13 pensando que había subido de peso, pero no, chicas, el 13 me quedó grande. Y tengo los dos pantalones 13 que me quedan grandes. No me gusta regresar la ropa, no soy de regresar la ropa. El ruido que escuchan es de los frijoles que puse a cocinar. No me gusta regresar la ropa, entonces lo que le estaba platicando a mi mamá, lo que voy a hacer es que le voy a coser en los lados de aquí, le voy a coser al pantalón. A mí me gustan los pantalones altos de talle largo. Y si me pongo el cinturón, pues sí, pero como sea, como me quedan grandes, aunque me ponga el cinturón, no me gusta cómo se ve el hueco acá. Y les pienso meter en la orilla de aquí, en el lado de aquí, meterles para que me quede un poquito más entallado. Porque sí me quedan grandes. Y si no, se los voy a mandar a mis hermanas. Al final de cuentas, cuando no me queda la ropa, siempre termino mandándola para México y a alguien me queda allá. Porque esa fue mi error. Y la verdad es que me la vine a medir después, días después, no fue al instante. Pero aún así, como que me da pereza a mí ir a regresar las cosas. No sé mucho de ir a regresar. Pero ahorita les sigo contando porque ya empezó el ruidero de la olla. Chicas, ya me hice mi licuado. Y para las que me preguntaban, esta es la glucosamina que yo tomo. Esta es la única que a mí en lo personal me ha funcionado. Una vez que no las tenía, probé otra marca y no me funcionó. Yo sé que todos los cuerpos y cada persona es diferente. Tal vez a ustedes les funcione otro tipo de glucosamina. Pero a mí solamente esta es la que me ayuda con esos dolores de la cadera. Y esta es la que yo me tomo. Esa la encuentran solamente en Nutrilite. Esta de verdad que para mí... Oh, ahora sí ya tengo varias. Yo me tomo dos o tres.
Cuando estoy bien me tomo dos. Como ahorita que estoy bien me tomé dos. Pero cuando tengo el dolor, al instante yo me tomo tres para que luego me quite el dolor. Pero estas son chicas. Y pues ahorita aproveché a tomármelas con el licuado. Entonces, chicas, les estaba diciendo, es que ahí tengo el ruido de la olla, por eso. Les estaba yo diciendo que sí, que esos pantalones talla 13, mi gallo acá arriba, me quedaron, pues sí, no me quedaron como yo esperaba que me iban a quedar. Así que entonces sigo siendo talla 11 y eso, pues hasta cierto punto sí me dio gusto porque dije, híjole, a pesar de que uno le entra a la comedera, el haber hecho el cambio de azúcar sí me ha ayudado bastante porque ya no consumo el azúcar común, sino el sustituto de endulzante. Y el pan es lo que un poquito me cuesta más trabajo dejarlo, pero la última vez que comí pan pues fue, yo creo que el día de la rosca, ese fue el último pan que he comido. Hasta ahorita que hoy en la mañana me desayuné un sándwich del pan del Kiro. Vamos a probar ese. No sabe igual que el pan normal, tiene un sabor pues diferente. Pero yo creo que también es cuestión de irse acostumbrando. Voy a estarlo tratando, vamos a ver qué tal. A ver si ese por lo menos me ayuda a quitarme las ganas del pan dulce, de la levadura que trae ese pan dulce y pues obviamente todo lo que conlleva. Pero sí, chicas, ahí vamos. Y pues a los pantalones les voy a meter. Y entonces eso sí fue lo que me gustó, que sí sigo en mi talla 11 todavía. Así que ese es un punto bueno para mí. Y ahorita me voy a poner a hacer unos logotipos, que tengo unas playeras que me encargaron. Voy a ponerme a trabajar en eso. Las veo más al ratito. Miren, chicas, quiero mostrarles en lo que estoy trabajando. Estoy trabajando en esta. Es una playera que me encargó mi comadre, que es de la Wonder Woman. Estoy trabajando en eso porque quiero llevárselos más al ratito. Ya saben que ellos viven aquí a 5 minutos, así que puedo llevárselos bien rápido. Pero en lo que estaba yo trabajando aquí por la ventana vi que me llegó paquete y que corro a ver. ¿Y qué creen que me llegó? Miren. Miren lo que me llegó. Me llegaron estos stickers que también son de San Valentín. Están bien bonitos. Me encantaron. A ver si les tomo ahorita la foto o más tardecito para subírselos a la página. Pero miren los stickers que llegaron. Este otro. Todos son de San Valentín. Ahorita los que encargué todos son de San Valentín. Miren esta manita. Las manitas agarradas. Miren este de acá. Me gustaron bastante. Y este otro. Solo esos cuatro diseños encargué. Porque ya les puse ahí unos stickers de San Valentín. Y estos otros cuatro diseños. Y también encargué bisutería, chicas. Estos los voy a estar vendiendo por parecitos. En par. Estos corazoncitos son en rojo. A ver si se aprecia bien. Es que la cámara no lo ve como yo lo estoy viendo en vivo, chicas. Pero miren. Este otro. También son corazones, pero el cristal es en aurora boreal. Miren, ojalá sí lo aprecien bien. Y estos otros son como conejitos. Miren. Son como cabezas de conejo y igual es aurora boreal. Miren qué hermosos están. Y estas bisuterías las voy a estar vendiendo en pares. Por pares. Y pues ya aquí están los otros stickers. Más un ratito le voy a tomar foto para subírselos de una vez a la página. Por ahorita voy a seguir trabajando en esto. Que les menciono que estoy haciendo es para una playera. Una playera que le voy a hacer a mi comadre, pero también tengo que hacerle una sudadera a mi compadre. Los dos me encargaron. Y mi primo, ven que les había comentado que mi primo, bueno, otro de mis primos me encargó unas playeras para su compañía. También estoy trabajando en ellas para llevárselas de una vez. A ver si más ratito se las llevo, si no, ya mañana se las llevo, pero de que las hago hoy, las hago hoy. Le eché un poquito más de agua, me quedaba por acá por la mitad la malteada y le eché más agua. Para que se hiciera más. Y pues aquí estoy metida, chicas, en esto ando, pero vi que llegó DHL la paquetería, que corro a ver porque yo sabía que algo me iba a llegar. Y nada más, y lo otro, el cortatip con medida, lámparas, encargué lámparas,
Y otras cosas para lo de sublimación no me han llegado, chicas, no me han llegado. Me sigue marcando que están en Los Ángeles, que están en Los Ángeles, pero desde antes de Navidad están en Los Ángeles, y según dicen que ya va a empezar a mover, que es por lo de la demanda de la temporada, pero pues ya ahorita estamos a 18 de enero y nada más, ¿no? También yo me contacté con los proveedores y les digo que todavía no me llegan. Ellos checaron y le dijeron lo mismo, que está en movimiento, que está en movimiento. Pero bueno, espero que ya me llegue, porque esas lámparas las encargué desde el principio de diciembre. El cortatip los encargué desde principios de diciembre. Y miren, todavía no me han podido llegar. Así que encargué unos mandiles también y todavía no me los han enviado. Los encargué desde principio de diciembre y todavía no me los han enviado. Hasta me dan ganas de darle ya a cancelar esa orden porque, ay, no, a veces uno se desespera. Y les voy a dar un consejo, chicas, para las que todavía siguen ordenando en la página de AliExpress. Yo tenía mucho que no ordeno en AliExpress. A veces, pues sí, uno llega a buscar ahí algunos proveedores que te envían cosas de productos de uñas, pero obviamente por el envío te cobran bastante. Muchas veces, chicas, nosotras llegamos, o las que vendemos productos así, sea de uñas o sea de lo que sea, que lo mandas a traer de allá para acá, muchas veces se viene pagando más del envío que del producto. Yo el envío más caro que he pagado, me han cobrado $250 por enviarme una caja así de pequeñita, de puro envío. Entonces muchas veces el envío sale más caro. A veces podemos decir, no, es que las cosas son baratas. No, chicas, el envío sale más caro que nada. Y pues, oh, les quería decir, las chicas que todavía siguen comprando cosas, quiero mencionar que toda la gente bueno, todos los de China van a entrar en sus fechas festivas de Año Nuevo del calendario chino. Ellos se van a ir desde ya casi los últimos días de enero y no regresan hasta el 19 de febrero. Eso fueron dos proveedores que yo tengo, me lo dijeron. No, se van a ir desde como por el 28, 29 de enero y no regresan hasta el 19 de febrero. Les paso el dato porque ellos se van a celebrar su calendario chino, su nuevo año, y muchos no van a estar trabajando. Así que si ustedes van a encargar cosas, mejor piénsenlo y encarguen después del 20 de febrero, o como por el 17, 18 de febrero, encárguenlo. Porque ahorita no les van a estar, no, bueno, a partir de, digamos, del 30 de enero, no les van a estar haciendo envíos. Así que para que no vayan, de por sí tarda mucho la paquetería. Digamos que encargaron en AliExpress un pincel, de por sí les tarda 4 semanas en llegar. Y todavía, como se van a ir de vacaciones, no van a haber envíos, van a tardar, pues, prácticamente 2 meses en llegarles. Eso se los digo por si ustedes están pensando en comprar a lo mejor algo de San Valentín. No les va a llegar para esa fecha, así que tengan mucho cuidado con eso y les paso el dato por si acaso. Pero si aún así quieren hacerlo, adelante, están en todo su derecho. Yo nada más les paso el tip que a mí me lo pasaron y pues se los dejo saber para que no vayan a no vaya a pasar de que hicieron una orden el 2 de febrero y resulta que llega el 20 de febrero y todavía no les llega. Así que ahí les paso el dato de él, porque van a estar tardando muchísimo las órdenes. Van a tardar mucho, mucho. Por lo mismo de que ellos se van a ir de vacaciones. Así que ahí les paso ese dato. Y pues voy a seguir aquí trabajando, chicas. Las veo en un ratito. Nada más quería contarles la emoción que tengo de que me llegó eso. Quería contarles eso. Chicas, terminé de hacer las playeras de mi primo. Son estas. Porque él tiene su compañía de reparar screen y de crear screen, todo eso. Y pues son estas las playeras. Este es el estampado por atrás y este es el estampado por delante. Estas son las playeras. Y todas en vinil. Así están.